Para que se investigue y sancione las faltas cometidas por el alcalde de San Javier al principio de legalidad y probidad, la empresa Coexca presentó una denuncia a la Contraloría Regional. Primero, quiero ver si los antecedentes son reales o no son reales. Ellos lo publicaron y yo, por supuesto, responsablemente, bajo la mirada de mi comunidad, mi comuna de San Javier, tengo que también, ¿verdad?, reaccionar. No me ha llegado todavía la situación de Contraloría. La estoy esperando, pero para dejarle tranquilidad a la gente, yo he cumplido con todas las normas que son atribuibles a mi cargo. El escrito expone que la autoridad comunal fue a Santiago el 10 de junio pasado utilizando un bus municipal a una supuesta reunión con el embajador de Dinamarca, la que no estaba agendada. En la oportunidad acompañó a un grupo de vecinos quienes tampoco tenían una entrevista previamente acordada en la representación diplomática. El escrito de Coexca consigna el uso de bienes fiscales para una actividad fuera del marco de las atribuciones del jefe comunal para fines distintos a los contemplados en la normativa. El alcalde cree que sería un amedrentamiento. Yo creo que están buscando resquicio de cualquier forma por todo lo que ha pasado con los vecinos de Arbolillo, que en justa medida ellos han estado luchando desde que se instaló esa planta, pero más allá de eso, habrá que ver los resultados que corresponden a todas las gestiones que se están haciendo. La denuncia menciona que el embajador de Dinamarca solo tenía una reunión prevista con el diputado Jaime Naranjo para abordar alternativas para mitigar la contaminación, dado que esta nación se caracteriza por la producción de cerdos. El viaje fue cuestionado por la concejal María Yolanda López. Yo no soy contraria, yo estoy a favor de mi vecino, yo no tengo nada que ver con la empresa. Lo que a mí me molestó, que quiero que ojalá no esto salga a la luz, es que ellos fueron invitados Y nosotros no supimos, esto ellos fueron invitados para ir un día viernes a Santiago por el diputado Naranjo. Entonces, ¿a dónde voy yo? ¿Por qué el diputado Naranjo, si es un parlamentario, si está invitándolos, por qué no fue capaz de costear, digamos, los gastos? Al margen de esta denuncia de Coexca, la disputa entre el municipio y la empresa tiene antecedentes. Yo como alcalde, y espero que los señores concejales también apoyen esta materia, de resguardar a los vecinos. La planta es una planta que está construida ya desde el 2008, ustedes saben toda la situación que ha pasado, pero a la fecha hoy día los vecinos están persiguiendo cerrar la planta, al cual yo también estoy de acuerdo. El edil se mantiene a la espera del dictamen de la Contraloría, tras lo cual iniciará las acciones pertinentes.